Hola amigos, como siempre en este espacio que le hemos llamado Inclusión Digital Educativa, estamos comentando qué es lo que la universidad ha desarrollado a partir de la metodología Medime que permite a un docente poder diseñar materiales educativos navegables con muy poco o nada de conocimiento informático. Estamos analizando la página web en la cual tenemos toda la información prevista. Cuando entrábamos en la página portaluarpe.com.ar, en lo que se refiere a sitio anterior, vamos a ver y vamos a desarrollar lo que se llama Medime 2.0. Dentro de Medime 2.0, del lado izquierdo, tienen acceso, por un lado, al libro de eh, en PDF, el primer libro con el que hemos trabajado en este aspecto, y por el otro lado, tenemos también el acceso a un libro que está en e-book, en e ¿está bien? Aquí abajo. Ustedes pican ahí y lo pueden bajar. Este libro es un libro eh, que se baja en su computadora y usted lo va a tener tal cual si fuese el libro, mmm, el libro físico, pero que lo va a poder hojear en un e-book. En un e Bien, una vez que ingresamos en este lugar, les voy a mostrar algunos de los ejemplos de las cosas que, hemos, que tenemos aquí. Por ejemplo, si ustedes ingresan en sitios con Medime, que es la información que tenemos aquí desarrollada, van a ver todas las resoluciones que eh, avalan las actividades que hemos estado desarrollando. Todas estas resoluciones tienen que ver en particular con este, las autorizaciones que ha dado la Universidad, el Ministerio de Educación y todas aquellas actividades que nos han permitido validar este método como un método eh, válido científicamente y además que tiene respaldo oficial. El que los docentes que hacen el taller con nosotros tienen esa referencia para poder trabajar mucho mejor. A continuación van a ver una, un desarrollo de un conjunto de talleres. Siempre me hago, hago referencia a algunos de estos talleres que son interesantes. En uno de los colegios en los que hemos estado trabajando, vamos a ver aquí una presentación muy rápida sobre uno de los sitios web que hablan sobre inglés. Esta presentación es una presentación muy corta. Es una presentación que, de acuerdo a la estrategia que tuvo el docente en, 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 en trabajar con este material, eh, avanzó sobre algo que fuera muy llamativo de forma tal que el alumno tuviese ganas de continuar. Por supuesto, es el comienzo de un tema de una banda que se llama Linkin Park. Y lo más interesante viene aquí cuando ustedes ingresan a los contenidos. Cuando ingresamos a los contenidos, lo primero que vamos a ver es la posibilidad de trabajar con un video que en este caso lo pueden bajar o se puede ver en línea. A continuación, en el próximo programa vamos a seguir avanzando cómo este docente trabajó con esta estrategia.